I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my point. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you, as far as I'm concerned. So you haven't sat there and... I'm just trying to work that out. I mean... Ha, gotcha. You have got me, you have got me. I'm trying to work that through. ¿Cómo defenderte a ti mismo en un argumento sin esfuerzo? Los argumentos son súper comunes en el día a día. Pero en base a lo que tú sabes, que es la psicología, la bioenergía, incluso que estudiaste también leyes, ¿cómo en un argumento, cómo defenderte fácilmente sin perder la postura, sin perder el argumento? Primero tendrías que tener claro y estar convencido de lo que tú quieres defender, porque la base de todo... de toda respuesta ante alguien que te quiere contradecir o quiere oponerse, es creer en lo que tú estás pensando. Entonces, yo dedicaría un tiempo para aclarar mis ideas. Eso implica que te metas a tu interior, que estés solo, que no escuches a los demás. Incluso te sugiero que escribas, que lo escribas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi argumento a defender? Porque el problema con el que tumbas a cualquier persona es que ni siquiera sabe que está defendiendo. Si no está enterado, no tiene bases, no lo cree. Y entonces lo vas a notar débil y el otro va a aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo dudar de lo que tanto quería. Entonces, si tú quieres defender un argumento, es primero creer en lo que tú estás defendiendo. De hecho, en una defensa de tipo penal... han hecho que muchas personas reconozcan haber cometido un delito cuando no lo hicieron en base a estarle repitiendo una y otra vez las mismas preguntas y como no tienen confianza en sí mismo, terminan diciendo, sí, sí lo hice, tal vez lo hice y no me acuerdo. Sí ha llegado muchas veces a ocurrir. Si la persona que es tu opositor es alguien muy fuerte de carácter, entonces fácilmente te va a tumbar. Si quieres defenderlo, lo primero es tener muy claro lo que vas a defender. ¿Cómo no mostrarte débil en un argumento? Porque también, si te ves débil, el otro de ahí se puede agarrar, a lo mejor de forma inconsciente, y muchas veces solo por eso te van a comer. Fíjate que esto que me estás diciendo me recuerda a una historia que fue real y que viene en un libro muy leído, que ¿Cómo volverte rico? Y es muy interesante, ese libro habla de la anécdota de una chica, de una niñita de 6 o 7 años que llegó a una tienda de raya y la pequeña se puso en medio de la tienda y dijo, quiero comida para mi mamá porque estaba muriendo, su mamá era esclava. Y el señor de la tienda de raya era un señor muy fuerte de carácter, se puso enfrente de la niña y le gritó, le dijo, largo de aquí, vete. Y la niña... apretó sus puños, se quedó firme y dice, quiero comida para mi mamá, porque está muriendo. El señor agarró un palo y la amenazó con el palo y la niña cerró sus ojos, apretó sus manos y volvió a gritar, quiero que me des comida para mi mamá, porque está muriendo. El señor bajó el palo y fue y le entregó una canasta con comida. Ese fue un caso real. Y este escritor dice, ¿cómo venció una niña de 7 años a un adulto tan furioso e impuesto a golpear a los esclavos por la época en que se desarrolló esta historia? Y una pequeñita tan diminuta pudo vencer al gigante. La niña estaba convencida de lo que quería y estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Y eso te da esa fortaleza, el que creas y que estés dispuesto a todo por lo que crees. Pero es cómo mostrarte, bueno, ¿qué es lo que hace que te veas débil en lenguaje corporal, en un argumento? El que tú no estés creyendo en lo que quieres decir. Pero físicamente, o sea, si yo estoy observando a con el que estoy argumentando,
¿Qué debo observar para saber que está tambaleándose? Jamás va, si tú eres el que quieres volverte seguro, ¿sí? Si tú quieres volverte seguro, lo que hizo esa niña es el ejemplo claro. Nunca vas a reflejar nada que no primero lo tengas en tu pensamiento. Pero puedes empezar a practicarlo en el espejo, ¿no? De cosas que quieres empezar a reforzar. Antes de practicarlo en el espejo, primero tendría que tenerlo en mi mente. Primero tendría que creer lo que quiero defender. Una vez que lo crea, ahora sí podría ensayar enfrente del espejo para convencerme en mi lectura corporal firme, seguro, viendo a los ojos o al entrecejo. Esa fuerza viene del interior. Ahora, de la otra parte que quiere vencer al que te está defendiendo el argumento, lo va a notar a través de tu titubeo. ¿Qué hubiera pasado si esa historia que es real, el hombre le dijo lárgate y la niña baja su cuerpecito? Fíjate cómo te di el ejemplo. Cerró sus puños, cuando se asustó más cerró sus ojos, pero no se movió del lugar. Pudieron haberla golpeado y estaba dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Esa energía, ese empoderamiento viene de tu interior, pensamiento y alma. Pero si quieres ensayarlo, una vez que te has convencido, el lenguaje corporal debe ser claro y algo fundamental. No tengas miedo de las consecuencias. Si vas a ir a pedir un trabajo, si vas a ir a hablar con tu jefe para decirle no es justo lo que está pasando, no vayas si tienes miedo a que te despida, porque vas a hacer el ridículo. Primero tienes que soltar el miedo a lo que pueda pasar. Ejemplo, ¿y qué puedo observar en alguien que está tambaleándose físicamente? ¿Qué puedo observar detalle y decir, lo tengo? Tartamudeo, la desviación de la mirada, el temblor de su cuerpo, el sudor. Pero corporalmente, Te va a estar, si tú te acercas, la persona va a agacharse y va a dar un paso. Por ejemplo, cuando él se acercó con el palo, entonces lo que esperaba él es que la niña retrocediera y no lo hizo. Entonces, ¿qué vas a notar? Que retrocede, que si avanzas se recorre. Simplemente si tú avanzas y se recorre, ya ganaste territorio. Sí, él cambia el color de la piel, se enrojece. Cuando está enrojecido es que está pensando demasiado y no encuentra de dónde agarrarse. Sí, entonces va a notar la inseguridad, la debilidad se muestra totalmente. Lo hemos dicho en muchos videos, los asaltantes estudian el lenguaje corporal y se guían por ello. Hay personas que pasan y dicen, no, ese no, me va a dar lata, me va a causar problemas. ¿Sí? Y otros sí, son elegidos. Y si en el argumento la otra persona no te deja hablar... ¿Qué pasa, no? Lo que pasa es que futbolista... ¿Pasa que le temblaron las piernas a Mario? No, que temblaron las piernas. Okay, déjame hablar, cabrón. ¿Te refieres a la persona vulnerable o te refieres de qué lado estamos hablando? Yo estoy hablando de... Yo me estoy... ¿Defendiendo? Defendiendo. O sea, estamos hablando hoy de defenderse sin esfuerzo. Tocaste un ¿Cómo me defiendo? Muy bueno. Cuando, por ejemplo, estamos en una discusión o algo así y la otra persona no me deja hablar. Okay. O cuando yo quiero hablar, me encima las palabras y no me deja. Ok. Te voy a decir, hace poquito un empresario me pidió que lo ayudara porque quería hablar con su socio jefe, porque él lo veía como jefe, no como socio. Es muy distinto, ¿verdad? Socio es de tú a tú y jefe es arriba. Y él lo veía, yo le dije en la entrevista, tú lo ves como jefe, no lo ves como socio. Entonces, lo primero es que estés consciente de que lo tienes a un nivel superior del tuyo. Entonces, en este caso, yo le recomendé, porque él tenía mucho miedo de hablar de la sociedad y decir que estaba siendo injusto la repartición de las ganancias. Lo primero que le recomendé, después de que escribiera su propuesta, es que hable lo menos posible. ¿Sí? Porque quien habla mucho, refleja mucho miedo. ¿Sí? Entonces, como tú dices, empiezo a hablar y a defender mi argumento y la otra persona encima sus palabras y no me deja hablar. ¿Qué te recomiendo? Guarda silencio absoluto. Pero lo que he notado en viendo videos, por ejemplo, a veces cuando veo que hay debates, es que la persona se sale encima y se ve que a la persona que están callando le molesta. Uh-huh. Porque se siente que no puede hablar, hasta incluso lo aplica al diálogo clásico que es, ¿me dejas hablar?
¿Me dejas hablar? ¿Tú dirías que es una buena respuesta? No. Por ejemplo, si te está pasando, te estamos a lo mejor teniendo un debate y tú quieres decir algo, te digo, pero es que no es así, es dame pruebas. Y te la va, pero dame, ¿dónde están? ¿Qué haría yo? Me quedaría tranquila, relajada, lo más posible. Yo lo que hago cuando tengo una charla con alguna persona que está fuera de su sitio energéticamente con alguna negociación, cuando veo que esa persona se está exaltando, trato de relajarme, mirar a la persona, no encimar. Si él se quiere encimar, dejar que él mismo se dé cuenta que no tengo miedo, ¿sí? Y que algo que a mí me ayuda y que yo pienso que les puede ayudar a muchas personas es no darle poder al otro. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, esta persona que quería hablar con su socio, algo que le dije a él, no, de él no depende tu vida. Esto es solo una negociación, pero quiero que te enfrentes a que la posibilidad de que no sean socios está. Y quiero que dejes de tener miedo de no ser socio de esa persona. Y que tengas un plan por si dejas de ser socio. Porque si vas a ir con miedo, eso te va a vencer. ¿Sí? Entonces, si la otra persona encima, no le digo, hey, déjame hablar. Me quedo callada, pero no dejo de ver hasta que la otra persona no puede estar hablando solo. Y, por ejemplo, decir la frase, ¿me dejas hablar? ¿Es un error o es un acierto? Es como si, entonces, ¿te estoy pidiendo permiso? Entonces, ¿qué debes decir? Porque si el me dejas hablar es súper común. Uh-huh. Entonces, ¿por qué otra palabra? No pidas permiso. Entonces, cuando él termine su monólogo, haces un silencio. El silencio incomoda. El que necesita hablar primero, pierde. Hago un silencio incómodo. Incómodo también para el otro. Y después empiezo a hablar, pero no gritando, sino tranquilo, pausado. Y si tú quieres causarle un impacto, repite parte de las palabras que utilizó en la charla. Esto quiere decir que, y repites parte, eso va a hacer que la persona baje su nivel de estrés. ¿Sí? Otra técnica muy efectiva es reconocer dentro de lo que el otro está todo desbaratado por convencerte o debatirte, reconocer las cosas en las que tiene razón para luego decir qué es lo que piensas tú. Hay muchas técnicas, incluso grandes líderes las han compartido porque las han puesto en práctica a nivel de presidentes de república. Entonces, he notado, pero antes de que sigas, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla muy pausado y eso te había dicho que es porque tiene bien pensado que si pierde el control, queda mal. Está haciendo un ejercicio. O sea, quiere decir que alguien le enseñó eso, ¿no? De que a la hora de votar, no voten por candidatos como este senador. Sí, claro. Porque antes tuvo una temporada en que se la pasaba peleando. Son entrenados. Y ahorita en la actualidad, cuando alguien le dice cosas. No, pero no me compares. O sea, vamos respetando. No, lo que digo es que todos los presidentes dicen lo mismo. No somos iguales. No estoy diciendo que tú seas igual. Sí, no somos iguales. Digo que él escucha y empieza. Uh-huh. Hablar un poquito. Y de hecho, la gente dice que les espera que hable tan lento. Vas desglosando lo que estás diciendo. Pero es una manera que él hace para como pensar bien lo que va a decir, ¿no? Aunque no sé, aunque a veces le salgan cosas que a lo mejor no debe haber dicho, pero es como un ejercicio que él hace para no regarla a lo grande, ¿no? Está haciendo un manejo de la ira. Sí, porque te desbordas a través del. Te enojas y pierdes el control y terminas hablando de más. Entonces, un buen manejo de la ira es guardar silencio, ir pausando, repetir algunas cosas que el otro dijo para crear una afinidad
y luego decir lo que quieres. Otra técnica muy buena, es pedirle algo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos discutiendo, te escucho, y antes de contestarte lo que tú esperas, porque ya hice un silencio incómodo, oye, ¿me puedes pasar el control del aire acondicionado? Pero a veces, hay muchos debates, son a veces, puede ser presencial, pero a veces es por Zoom. Uh-huh. Ah, ok. Pero ahorita que lo estoy, el ejemplo que te estoy poniendo es presencial, y la técnica es pedirle un favor a la otra persona. Cuando tú le pides un favor al otro, el efecto en el sistema nervioso es sentir alianza. ¿Sí me explico? Inconscientemente sientes alianza. ¿Podrías pasarme el control? Ya ahí, todavía no te estoy contestando tus argumentos, pero cuando tú me haces un favor, abres tu mente para hacerme otro favor. Si estoy por medio de Zoom trabajando esto, pedirle algo. Oye, sí, te entiendo, escucho todo lo que me estás diciendo. ¿Podrías hacerme el favor de repetir lo último que dijiste? No me quedó claro. Si me ya le estoy pidiendo un favor. Entonces me lo repite. Ah, gracias, ahora sí ya me quedó claro. ¿Sí? Desde que tú le pides algo a alguien, con eso haces alianza, lo metes a tu territorio. Y si en el argumento empieza a ver, que también veo mucho esa, que se empiezan como a burlar de lo que, o se empiezan a sonreír o como riéndose de lo que estás diciendo, porque es una manera de intimidar, ¿no? Sí. ¿Cómo ganas un argumento cuando la otra persona empieza a hacer eso? Sí, el otro está utilizando una técnica de despertar tu herida emocional de la burla, de la carrilla, de el hacerte sentir insignificante o débil. Entonces ahí sí tienes que trabajar mucho el que no te enganches con esos estímulos de la risa, ¿cómo? La burla. ¿Qué quieres o no? Tienes que estar muy concentrado en lo que quieres. ¿Cómo puedes empezar a trabajarlo fácilmente para que no te coma eso? Si lo empiezas a detectar, digamos, estoy en argumento, y me acuerdo a lo mejor de lo que viste en el video, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debo hacer para que eso no me coma? Algo que te sirve. Bueno, para que no me coma y para rebotarlo. Algo que te sirve es a practicar el desconectarte del momento en el que te se están burlando, desconectarte como en tu interior sin hacer movimientos, respirar, dejar de escuchar unos instantes para luego aterrizar otra vez en el aquí y el ahora. Porque si te quedas engarzado con la burla, o sea, por naturaleza te vas a ir de boca. Entonces, cuando sientes que algo te incomoda, ¡qué increíble! Lo que tienes que hacer físicamente es mover tu cuerpo en otra dirección. Si estamos hablando, así estés en internet, en alguna conferencia, tomar algún objeto y cambiarlo de lugar. Este movimiento me permite cambiar mi nivel de respiración. Este solo movimiento me cambia de mi historia de heridas emocionales, de las burlas que recibí, porque todo lo que una persona lo haga vulnerable está en los primeros años de vida. Te rebota y te vuelve niño, lastimado. Entonces, cualquier movimiento que hagas, y con eso la otra persona no le estás mostrando debilidad, lo que va a hacer es que cambie tu respiración y que te permita asimilar lo que estás viviendo y entender que es un juego. Es una dinámica, es como el ajedrez. Y, por ejemplo, ¿cómo responder a un argumento cuando la otra persona, a lo mejor por los nervios o lo que tú quieras, tiemblas un poco, o a lo mejor bajas la postura, o a lo mejor te ves incómodo, y la otra persona se da cuenta y durante el argumento te dice, ¿por qué tiemblas? Por ejemplo, ¿cómo puedes responder cuando la otra persona resalta una debilidad? Ok, si te dice algo, ese no es el tema. Porque debo de sentirme incómodo, Yo te digo, ¿por qué estás temblando? Me siento incómoda en ese... No, no es miedo, estoy incómoda. No tienes por qué tener miedo. No tengo miedo, solo incomodidad. Y estoy trabajando esa incomodidad. Pero sigue con tu charla. Sí, o sea, no tengo miedo, de verdad, puedes verlo, no tengo miedo, es incomodidad, estoy muy incómoda. Y, por ejemplo, el tono de voz en un argumento siempre debe ser igual al del oponente, siempre mayor, siempre menor. Debe ser
Si el oponente está gritando, no grites. Debes ser firme y fuerte. ¿Pero al mismo nivel? No, no grites. Firme y fuerte e irlo moderando. Por ejemplo, si el oponente está gritando, firme y fuerte. El oponente grita, él espera que te vayas hacia atrás. Entonces, si están en presencial, acércate y no grites, sino en un nivel que sea firme, pero procurar irlo bajando para que la otra persona también se vaya disminuyendo. Si están en un ambiente cercano físico, el tocar al otro también funciona, siempre y cuando no estén irritados. De hecho, lo hemos visto en reuniones entre presidentes, cuando nuestro presidente lo palmearon Trump en la espalda. Pasa mucho eso, cuando Trump saluda, hace eso. Lo quiso con la reina de Inglaterra. Sí, lo quiso con la reina, ir caminando adelante de ella. Y sin embargo, ¿qué hizo la reina? En lugar de caminar más a prisa, disminuyó su paso. Incluso en el si uno argumenta, muchas veces empieza por un saludo de manos. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces cuando te toca a alguien? Por ejemplo, está en el suelo de que el saludo es fuerte. No, no le demuestro la misma fuerza. Dejo mi mano tranquila y la retiro. Sí, porque al contrario. ¿Qué hace Trump, por ejemplo, de que la jala? Ah, en ese caso, pues procuras tampoco moverte, o sea lo más que puedas, firme, y sin embargo, en cuanto tengas oportunidad, seguir de frente de la persona. Si va a tratar de intimidarte, pero va a perder esa fuerza si tú te sientes sin miedo a la persona. Por ejemplo, este presidente lo que hace es generar mucho miedo, intimidar. Ay, acostar, invadir espacios personales. Él tiene mucho hacer. Putin también hace eso. Sí, invade espacios. ¿Pero eso es algo de ellos o se los enseñaron? No, es algo de ellos y enseñado. Pero eso, o sea, sus presencias tan fuertes, ¿cómo ganarles? Primero, no tengas miedo. Porque es gente que es muy segura de sí misma. La clave fundamental es que a esa persona a la que tú le das poder, se lo quites. O sea, que no te represente algo. Lo único que te salva es que tú no sientas una dependencia hacia esa persona. Que no lo pongas en un pedestal. ¿Sí? Y cuando tú no les tienes miedo, así seas quien seas, no, o sea, no me importa que seas pero eso es inevitable, el presidente. Si es un argumento con alguien que tiene un jefe, un papá, que alguien tiene, en cierta manera, entre comillas, más poder que tú, ¿cómo evitas que te coma? Yo lo he vivido con políticos con cargos muy importantes. Te he contado la anécdota de que como mi agenda estaba siempre llena hasta de meses de distancia, una vez amenazó a mi secretaria con que iba a meterla a la cárcel por no haberle dado una cita de inmediato, porque era fulanito de tal y tenía que ser recibido en el instante que quería. Mi secretaria empezó a llorar, se asustó mucho, me avisó. Entonces yo hablé con este político y le dije, no es así. Y pues le dije que se tenía que esperar el tiempo que tenía y que si había una oportunidad yo le avisaba, pero que era el tiempo que había. Cuando viene, él estaba muy molesto y aceptó, pero vio que no iba a funcionar. Cuando viene, algo que él trató de hacer para intimidar es trajo a su grupo de protectores, sus guaruras, los que lo cuidan, y me dijo, necesito revisar tus oficinas para poder entrar a sesión. Es parte de mi estrategia. Y fue cuando muy amable, pero firme, le dije, no, este es un lugar seguro. O confías, o no soy yo quien te puede atender. Y entonces me dijo, va. Primero como que dijo, está bien, pues ya, o sea, le hago caso. Pero en realidad, pues se sometió a las reglas. Pero eso me sirvió porque a mí no me importaba cuál era su rango. Por eso cuando entra le digo, aquí tú no eres más que un alumno que viene a aprender y como tal, con mucho amor y respeto te voy a tratar. Pero aquí no tienes ningún cargo. ¿Y cómo ganas un argumento con alguien que está empezando a perder el control? Que empieza a enojarse, a aumentar la voz. Primero me preguntaría si me interesa tanto ganarle el argumento. Pero cuando ya tú estás veas, en el argumento. Pero cuando tú veas que esto está llegando a un nivel de violencia, muchas no, veces... No, no me refiero a violencia, de que okay. Aumenta la voz. Ah, no, no, tú no la aumentes y sigue tranquilo lo más que puedas pero viendo a la persona. Pero no, entonces no hay que hacerle notar que está alterando.
No, no, no. No le vayas a decir, oye, estás perdiendo el control. No, claro que no. Él sabe bien lo que está haciendo. Y lo único que vas a hacer es reforzar eso mismo. ¿Cómo ganar un argumento con alguien que usa el dedo? De que estás hablando, te está señalando. Yo te dije a ti. Incluso hay gente que llega hasta acá y te llegan a tocar. Uh-huh. Yo te lo dije. Incluso que es como, es, lo del dedo es una herramienta súper, súper hardcore. ¿Observaste ahorita cómo tu cuerpo se recorrió hacia atrás? ¿Así? Pero, por ejemplo, ¿y si tocó? ¿Lo hiciste tú? ¿O no? Lo acabas de hacer. Y no dejé de verte, me acerqué a ti y tu cuerpo... Y si la otra persona y no se mueve. Dice, o sea, atrás. Si no se mueve, eso ya está llegando a violencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Retirarte. Cuando, frente a una persona que es violenta, pues está enfermo. Pero volvamos a lo mismo, es un argumento con un jefe. A lo mejor un jefe con un papá, de que no es tan fácil que tú digas, ya me voy. A veces no es tan fácil porque a veces puede haber consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias? Fue porque recuerda el video que se llama ¿cómo ganar un argumento? ¿Cómo le ganas un argumento a alguien que llegó al dedo? Ok. Primero, vale la pena, elige tus batallas. Si yo estoy con una persona que actúa como tú me lo estás diciendo, no me interesa ganarle ninguna batalla. No entraría en el ámbito de las personas con las que yo quiero relacionarme. Preferiría dejarte con toda tu violencia y con todo tu narcisismo y tratarte como lo que eres, un enfermo, que seguir en una relación en la que me voy a desgastar tratando de educarte. ¿Sí? Entonces, si estás hablando de alguien que te invade, yo sí pienso que es muy inteligente elegir las batallas que vale pelear y cuáles no tienen significado. Si mi jefe fuera violento y me tratara de esa manera, no es un lugar para mí. Sí, o sea, yo siempre he elegido trabajar en un ambiente en que me sienta cómoda. Esa es mi prioridad. Y alguien que no tiene poder sobre ti, te termina respetando. Y era para, ahora sí, como cerrar este bloque, ¿cuál dirías que son, dejándolos en tres, los tres pasos para ganar un argumento fácilmente y sin esfuerzo? Primero, cree en ti. ¿Cómo? Bueno, mucha gente dice, es que... ¿Cómo creo en mí? Trabaja en darte cuenta que con la persona que tienes que quedar bien todo el tiempo eres tú. Con lo que te haga sentirte coherente, seguir tu intuición, ser leal a ti mismo, ser fiel a lo que piensas. ¿Cómo? Si quiero una señal física con lo que me haga sentir cómoda. Si yo estoy cómoda, es que eso es para mí. Y si no estoy cómoda, no me importa qué me vas a pagar o qué tipo de cliente eres o qué tipo de jefe, no me importa. Entonces, cree en ti. Que tenga la confianza de que si no tengo tu trabajo, yo sé que saliendo voy a encontrar otro. O sea, a mí no me hace falta. No dependas, ¿verdad? Primero, creer en ti. Cree en tu capacidad, destacar tus habilidades, saber venderte. Número dos, no depender de los demás. En el momento que tú dependes de una pareja, de un hijo, de un jefe, de un cliente, ya perdiste. Depender es que algo de esa persona te haga falta para estar bien. Una persona independiente es una persona libre, ¿sí? Y tercera cosa, investigar más sobre mi lenguaje corporal, seguir creciendo como persona, más sobre liderazgo, herramientas de cómo leer el cuerpo, todo eso te da más fortaleza. Y... bueno, otra más. Tres elementos corporales que debe tener todo campeón de argumentos. Incluso, o sea, que son tres cosas que pueden ir a empezar a practicar en el espejo al mismo tiempo para que se vuelva automático. Que tu cuerpo no esté rígido, porque una persona con el cuerpo rígido está mostrándote como ira reprimida. Entonces, que tu cuerpo se muestre relajado. Las manos, ¿dónde? O sea, se va a debatir. Visibles. ¿Dónde van las manos? Visibles. Tus manos arriba visibles. De la mesa. Mueve las manos, eso es muy bueno. Cruza las manos si quieres. O sea, que estén visibles, nunca abajo de la mesa. ¿Sí? Otro elemento corporal es que tu espalda esté en equilibrio con todo tu cuerpo, que haya armonía corporal. Otro elemento que cuidaría mucho es mi forma de vestir. Nos guste o no, como te ven, te tratan. Nos guste o no. Entonces, la forma de vestir, y no estoy hablando de un traje caro o de un vestido caro, estoy hablando que la forma de vestir te haga sentir cómodo y que refleje el mensaje que quieres dar.
Eso es muy importante. No estoy hablando de que un bolso o un traje que tiene también un mensaje, sino estoy hablando que la ropa que traes te haga sentir cómodo y refleje lo que quieres transmitir. Porque vamos a poner un ejemplo de Gandhi, que ganó una potencia y pues la forma de vestir era muy simple, ¿no? Pero eligió ropa cómoda y que reflejara su mensaje. Mi mensaje es de paz. Si tú ves a los influencers en los canales de YouTube, es muy importante el mensaje que quieres transmitir con la ropa que traes. ¿Y las piernas cómo van? Las piernas, si te quieres estar simplemente defendiendo tu punto, los pies siempre sobre la tierra. Si lo que te están diciendo te incomoda, cruza los pies. O sea, simplemente cruza tus pies y con eso estás protegiéndote. Pero si quieres enraizarte y defenderte, pies bien firmes sobre la tierra. Nunca los dejes flotando. Bien, pues ya tienen muchas herramientas para ganar cualquier argumento. Entonces platíquenos cómo les ha ido en argumentos y dejen sus comentarios y likes para saber que quieren más videos sobre el lenguaje corporal. No olviden suscribirse, dejar su manita arriba, compartir este video y nos estaremos viendo en una próxima emisión.